Como bien dijiste, Cristian, hay muchísimos mensajes en las redes. Vamos a repasar algunos. En este caso, Luciana Echeverría nos dice que después de 12 años el kirchnerismo, el candidato sea Scioli, debería reflexionar el sector progresista que los acompaña. Paula Martínez nos dice, hoy tenemos inflación, falta de divisas, pérdida de competitividad, inversión, empleo paralizada. ¿Cómo salimos?, nos dice. Disyuntiva sobre el dólar. Gradualismo es más de lo mismo. Shock requiere acuerdos políticos para controlar expectativas. También Karina Tomatis nos dice que la realidad igual el mercado funcione por sí solo. El mercado cambiario, el mercado de trabajo, el mercado externo. Eso nos decía Karina Tomatis. Aquí tenemos, por otro lado nos dice Karina Tomatis, claro que no lo guía la vanidad Macri en relación a los spots que estábamos viendo. Es el afán de acumulación de las corporaciones que representa. Martín Fogliaco también está opinando y nos dice, hay que decirle a Machado que no es la gente que produce y exporta, son un oligopolio de mega productores agrícolas. Paula Martínez nos dice, devaluar sin controlar la inflación no sirve y seguir con dólar atrasado frena la actividad, fin de convertibilidad. Karina Tomati, por último, nos dice, para Machado, que la desocupación esté cercana al 7% significa que los que tienen trabajo son los de la cámpora. Eso nos decían algunos de los tweets que tenemos en @ZonaPolíticaTV. Bueno, muchas gracias por participar. Sabemos que hay un montón de personas participando ahí en las redes y mirando el programa, así que muchas gracias. Vamos a saludar a nuestros invitados del segundo bloque. Lucas Cavallo, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Cristian? Bien, Miguel Siciliano. Buenas noches. Gracias por venir, los vi pendientes del debate anterior. Así es. Pero bueno, nosotros vamos a hablar del ente municipal. Compartimos un informe que es cortito, introductorio, para entender de qué se trata y lo discutimos con ellos. La Carta Orgánica Municipal da la posibilidad, si el Consejo Deliberante lo aprueba, de la creación de este ente de obras y servicios públicos, que como bien lo dijiste vos, un ente autárquico descentralizado. Creo que esto es más corrupción a la que nos tiene acostumbrado el gobierno. El problema de la obra pública es que es montos grandísimos y no va a pasar por el Tribunal de Cuentas, le va a llegar a fin de año un balance que usted no va a haber podido seguir el recorrido de lo que ha pasado. Estamos manifestándonos en virtud de lo que se pretende hacer con nuestro derecho laboral, esta invasión a través de este ente que se ve seriamente dañado en nuestras garantías laborales. Y a partir de que ellos crean este organismo, pueden contratar a empresas privadas y aparte de eso pueden trasladar al personal municipal hacia cualquier lado. Tenemos un problema que permanentemente lo analizamos y es la falta de velocidad de respuesta en determinadas obras y servicios. Bueno, nosotros estamos convencidos que con esto podemos empezar a andar en un camino de mucha más celeridad. Lo que hace Mestre es quitarle a la oposición la herramienta y los elementos para poder controlar. Yo no sé cómo ha funcionado el Tribunal de Cuentas hasta ahora. Evidentemente que algo raro pasaba, pero cuando nosotros vamos a ser parte de ese Tribunal de Cuentas, lo que hace Mestre es obviarlo. Cuando gane Mauricio Macri en la próxima elección, vienen buenos tiempos porque va a haber crédito, vamos a poder llevar adelante las obras que hemos prometido. Es lo que venimos trabajando con el gobernador electo y que en definitiva nos va a permitir este ente tener mayor celeridad, tener todas las herramientas para poder disponer, llevar adelante las acciones que nosotros hemos prometido. Bueno, ¿por qué crean el ente municipal? Bueno, lo acaba de explicar el intendente. Entendemos que vienen cambios, que vienen buenos tiempos y queremos estar a la altura de las circunstancias y tener las herramientas de gestión que una ciudad un poco más adelantada en el tiempo merece. En este caso, un ente descentralizado que permita el trabajo en servicios públicos y en obra pública con mayor celeridad, pero además con mayor calidad, con mayor eficacia y eficiencia. De esto se trata. No es nada nuevo, no estamos inventando nada. Es una herramienta que está plasmada en la Carta Orgánica Municipal a iniciativa exclusiva del intendente, con aprobación por ordenanza del Consejo Deliberante, como se está llevando a cabo. Pero además es una herramienta que tienen los municipios que normalmente miramos como exitosos en nuestro país, Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Cuarto, Villa María, todos tienen ente de esta naturaleza que de alguna manera, en lo que excede a la obra y prestación de servicios por parte de la administración municipal, pasan por este ente y no como viene siendo hoy desde todos los tiempos a través de contrataciones que lleva a cabo el mismo municipio, con la demora y la elevación de costos que eso significa. Miguel, ¿por qué lo critican tanto? Porque lo que plantea mi amigo Lucas Cavallo no es cierto. En primer lugar, que no hay ciudades que uno puede mirar que usen este tipo de entes. De hecho, Rosario, Ciudad Autónoma, tienen unidades económicas y de ejecución de obra para temas puntuales. Por ejemplo, para cloaca, por ejemplo, para desagüe, por ejemplo, para gas.
no tienen lo que ha creado Mestre. Porque hay una diferencia en lo que tiene Rosario Ciudad Autónoma con esto. Ciudad Autónoma hace un ente particular que va a manejar los fondos de la obra de gas. Eso es más fácil controlarlo. Lo que Mestre ha hecho es la creación de un ente para que la gente no nos entienda. Sí. El Estado municipal puede hacer toda la obra pública o todo el servicio público desde el municipio, por más que lo haga con empresas privadas, pero desde el municipio administrativamente o derivar lo administrativo a este ente. ¿Qué va a hacer el ente? Va a contratar la obra pública y el servicio público, higiene urbana, cortar el pasto, lamparita, obra pública, puente, asfalto. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo desde el Estado y desde el ente? Ninguna. No es que el ente tenga más beneficios, acceda a más crédito, lo haga más rápido, eso es mentira. Lo único que diferencia hacer la obra pública o el servicio desde el Estado o desde el ente es cómo lo controlas. Porque el Estado tiene, para hacer una obra pública, un servicio, que llamar a licitación, que enviar al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas mira el expediente antes de la obra, durante la obra y posterior a la obra. En cambio, el ente no. El ente contrata todo sin licitación, sin concurso de precios, sin control. A fin de año, envía un balance, como si fuese una empresa privada, al Consejo Deliberante contando en qué gastó, cuando ya gastó, ya pagó. Y mira, cuando uno se aleja del control y se acerca al no control, uno se acerca a la corrupción. Con esto no estoy diciendo que Mestre vaya a hacer corrupción con esto, que vaya a robar, no. Porque si lo supiéramos y cuando lo sepamos hay que denunciarlo. Lo que estoy diciendo es que cuando uno le quita herramientas de control al manejo de los fondos públicos, que para que la gente se dé una idea, estamos hablando de 5.000 millones de pesos por año. ¿Vos sabés lo que son 5.000 millones de pesos en las manos del Ejecutivo Municipal sin que las herramientas constitucionales de la municipalidad, que es la Carta Orgánica, ha creado, que son el Tribunal de Cuentas, este tipo, lo controle? Es mucha plata en manos de la política. Y cuando la plata está en manos de la política, sin los suficientes controles, se genera corrupción. Porque si me preguntás que va a ser más rápido el trámite, que se va a hacer con menos burocracia, es cierto, tiene razón Lucas. Ahora, yo no quiero trámites más rápidos y menos burocráticos cuando hablas de controlar la plata. Yo quiero que a la plata se la controle mucho, se fije mucho, tengan expedientes, la gente pueda acceder, se pueda ver. Porque no ser burocrático cuando vos manejas los fondos públicos es sinónimo de no me mires cuando gasto la tuya. Y en esto no estamos de acuerdo. A ver, Lucas. Esto no, yo no comparto con Miguel, esto no se trata de que sea más rápido, se trata además de que sea menos costoso. Y además, el ente tiene una triple lupa de control, Cristian. Pero el Tribunal de Cuentas tiene recién control. Se encuentra del con esto. El Tribunal de Cuentas, eso no está establecido todavía, para un poco. Tiene control del Tribunal de Cuentas, tiene control del propio Consejo Deliberante, dos organismos donde participa la oposición, y tiene un control de auditoría externa. Eso prevé el proyecto de ordenanza que nosotros aprobamos en primera lectura y que ahora estamos discutiendo. A mí me parece que con las declaraciones del intendente del día de ayer, la cuestión está zanjada. Vamos al diálogo, me parece que hay una voluntad de acordar con el SUEM, se está haciendo, ya lo llevó adelante en el día de ayer, en el día de hoy el secretario de Gobierno, el secretario de Economía, llevar adelante conversaciones para que el gremio agregue propuestas y tenga garantizado lo que al gremio le preocupa, que son los derechos y las fuentes de trabajo de los empleados municipales. Lo propio con la oposición, me parece que en vez de ir a la crítica, digo, la política de la denuncia ya está agotada en Córdoba, ya hemos visto que no sirvió. De hecho, los más denunciadores no han ganado las elecciones, me parece que no sirve. Me parece que, y el intendente lo repite constantemente esto, a Córdoba la hacemos entre todos, vamos a la política de la construcción. Que necesitamos una herramienta como esta, me parece que no podemos negar que estemos todos de acuerdo. Abaratar costos, fundamentalmente sí. Mejorar en calidad, en eficiencia, en eficacia, en la prestación de servicios públicos y de algunas obras, ¿no? Ahora, lo que me gustaría a mí de la oposición es escuchar propuestas para mejorar esto. Si una de las quejas es que creen que tienen poco control, me gustaría que acompañen propuestas de mayor control. Si quieren que el Tribunal de Cuentas evalúe expediente por expediente, lo discutimos. Pero me parece que la denuncia por la denuncia misma, decir acá quieren hacer algo que no está bien o quieren que nadie controle la plata de los cordobeses, ya no va más, Cristian, ya no va más. Nosotros esto lo hemos vivido y no se ha llegado. Primero, a través de estas denuncias, ningún buen puerto, todas infundadas.
Y en segundo término, ya la ciudadanía no los cree. Nosotros lo que estamos procurando es prestarle mejor calidad de servicio a los vecinos, y de esto se trata. Estamos convencidos que con los tiempos que vienen, este tipo de herramientas van a ser fundamentales. Mira, hagámosla entre todos. Pero yo no quiero seguir discutiendo para atrás. Digo, el intendente fue claro. Vamos al diálogo, escuchemos. Si quieren agregar, agreguemos. Si quieren que discutamos, si el control es poco, es mucho, está bien o está mal, lo discutamos. Ver, quedan todavía dos o tres semanas para que terminemos de definir esto. Digo, Mestre le dijo a los cordobeses, votenme porque este año no aumento servicio, no aumento impuesto. Aumento el colectivo, el taxi, los impuestos. Digo, a mí que hable Mestre no me dice nada. Arrancando por ahí, digo, a mí Mestre con su palabra no me garantiza nada porque le dijo a los cordobeses, este año no aumento nada y aumento todo.